is certain is that this seemingly unexplainable mass hysteria continues to spread throughout the heartland, with injuries reported to be... We have seen cases of complete digit, finger, extraction, deep throat laceration, even a large section of flesh thrown away as if by a rat. The president wants to make it perfectly clear that this is not a case of bioterrorism. No such agents exist in the arsenal of any nation. To reassure our allies that this is a minor, containable situation that we expect to see fully resolved in 24 hours or less. All bridges and tunnels are being destroyed, and a barrier of Coast Guard craft is taking a position around. We don't know, however, if this is to keep people from getting in or getting out. What I'm trying to tell you is, the dead are walking. That's all I can say. This is the most contagious disease I've ever seen. What I would say, and I'm warning you, everybody, do not come in contact with any of these zombies. Following message is transmitted at the request of Department of Emergency Services. In the interest of public safety, all residents within a 150-mile radius are advised to evacuate the area immediately. If you begin experiencing a fever, and that the circulatory, nausea, respiratory, and other vital functions have terminated, these subjects are... Please just let me get through this and then I'll take questions. The infection is spread through direct fluidic contact. It must enter through the bloodstream. Contact your nearest disease control center immediately, as these symptoms may be related to recent events. A full quarantine emergency has been declared in the United States of America, including all overseas dependencies and the Commonwealth of Puerto Rico. For reasons yet to be determined, the bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living. The scope of this epidemic is now reaching global proportions. The following message is transmitted at the request of the United States Department of Defense. As of 8 a.m. Eastern Standard Time, the President has declared the continental United States under martial law. A nationwide curfew of 7 p.m. tonight has been put into effect, and any citizen caught outdoors between 7 p.m. and 7 a.m. is subject to arrest and detention without counsel. All reserve military personnel and National Guard are ordered to report for immediate deployment. All law enforcement, firefighting, and emergency personnel will be federalized effective immediately. No longer seek shelter in private residences, no matter how safely protected or well stocked. All communication facilities, including the use of landline and cellular telephone facilities, will be reserved for military and rescue operations. We need fire support. How copy? This is Thundercrap 1, no longer in a position to assist. We're moving to LZ Finch. The hell you say? We're freaking surrounded over here. Push out to the nearest LZ and await further instructions. Or any similar weapons training, contact your nearest military officer immediately.
Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el buen fanboy del amor. Madre mía, vaya lío hoy con el puto zombo. Pero bueno, al final se ha corregido. He actualizado el mapa hoy, ¿vale? Mi mapa. Y como los devs, los desarrolladores del juego, han tocado el mapa original de Vanilla. A la gente no le funcionaba, no aparecía el mapa, no sé qué, bueno. Porque han tocado y como sobrescribe una zona del mapa nueva que han puesto, que no hay nada, es todo bosque, ¿vale? Pues claro, había que hacer cositas, había que modificar cositas. Y nada. Arreglado ese tema. Ah, ¿por qué no me sale el chat dentro del juego ahora? Canta la gente que está ahí esperando y cuando llego se va. Maravilloso. En fin, se tragan los 5 minutos de intro y cuando llega los... De momento, coge y se va. Bueno, sigamos con Danete. Del amor. Así que haga la partida. Y nada, gente. También tengo noticias de que el mod de los vehículos especiales este que tengo, el de los camiones del FBI y todo eso, pronto he estado haciendo con uno de los creadores, con Maxwell, del RV Interiors. Y he estado haciendo los interiores de los vehículos, así que pronto tendrá, si no mañana, y no soy por la noche, mañana, tendrá parche para el RV y podréis meteros en el interior de los vehículos. Así que ni tan mal. Ya podréis entrar en los... He hecho interiores para el camión antibombas para y los dos HQs. Y el camión este de médico también, la furgoneta del material peligroso también. Va a tener interior. Y también el centro de mando móvil de la poli y del FBI también tiene el interior. De momento, estoy planeando hacer más. Porque ahora que sé cómo se hacen. Igual lo amplio también a la furgoneta. Un interior más pequeñito. La furgoneta está grande que hay del FBI y... Igual algún camión o algo, no sé, ya veremos. Veremos. Es un currazo, ya os lo digo, que es un curro bastante. Es una cosa bastante rayada hacerlo, pero ahora que sé cómo se hace, lo hago rápido. Me ha estado explicando estos días Maxwell cómo va la cosa. Pero bueno. Lo que más por culo ha dado es el editor. Porque el editor tenía que hacer unos tileset especiales. Bueno. Un pollón, vamos. Pero bueno, lo tenemos ya. Mañana mismo lo subiré. Y podremos usar las furgonetas como base. Hay mucha gente que lo ha pedido, por cierto. Parece ser. En la página del propio RV Interiors. Pero bueno, Ali, estábamos creo que dentro de la caravana, hablando de caravanas. Ha dado un error y nada más entrar, estupendo. Cada vez que empiezo tengo uno de estos. Una placa del sheriff. Vale, creo que estábamos en la base militar. Estábamos en Forresto, si no recuerdo mal. Creo. Madre mía, que han tirado ahí, que suena terremoto. Vale, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos dejando cosas, lo dejamos todo ya. ¿Cómo está el tema? Vale, está todo dejado. Las barras se me han vuelto a subir. Tienen que estar aquí abajo. Pero se han vuelto a colocar donde no deben estar. A ver, actualizan el mod, se me mueven de sitio. Es un coñazo. Venga, ahí. Madre mía, están rectas, ¿eh? Están perfectamente colocadas. Quien diga lo contrario es un mentiroso. Bueno, venga, voy a ponerlas bien porque luego hay gente que le da toque. Y se ponen más o menos. Se ponen nerviosos. Vale, son las... No veo. ¿Por qué ocupa más ahora la ventana esta? Ah, porque he cambiado la resolución, claro. Ah, no me caben las ventanas del loot. Vale, ahora sí. He cambiado la resolución, que no sé cómo se verá el juego. Se debería ver igual. Igual hay que tocarlo un poquito.
Comandito Zomboid. Que lo coloco como debería estar bien. Ahora sí, ahora está bien. Perfecto. Bueno, ya que tenemos sueño, pues nos quedamos aquí a dormir. Hay que conseguir. No sé si. No me he fijado si el autobús tiene cubos de agua arriba para poner aquí un fregadero. Ya sé cómo están hechos los vehículos estos. Y es curioso cómo están hechos, ¿eh? Los interiores, la verdad. Bastante curioso. Bueno, vamos a esperar a las 9 o a las 10, mejor. Porque a la tele no van a echar nada. Lo voy a poner, pero no van a echar nada. En principio, porque estamos a día 18, así que. Están saltando errores abajo de algún mod que se ha parcheado. Turururu. Me juego los huevos. Que se ha actualizado algún mod y ya funciona mal. Vale. A dormir. Y se acaba de estrellar un avión, ¿no? Boom. Vale. A ver si no estamos rodeados de zombies. Perfecto. La verdad es que esta partida estaba siendo bastante easy. La verdad. Aunque haya corredores ya, son tan pocos. Que no son ningún. Esto estaba looteado ya todo. Estábamos con el rifle aquí matando a todo el mundo. Voy a ver una cosa. No, no puedo ver aquí. Pam, 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 pam. Aquí no hay loot. No sé por qué me está dando errores abajo. Creo que es algún NPC que está atascado. Esto es como un silo que espero que en algún momento el que ha creado el mapa que haga un subterráneo o algo. Estaría guapísimo. Con lo de los sótanos. Con el tema de los sótanos se pueden hacer unas bases subterráneas que flipáis. Bastante guapardos además. Ah, que podéis romper la puerta. Vamos, ánimo. Ánimo, zombies. Les digo que en todas esas cajas no hay loot. En todas esas cajas no hay nada de loot. Y si lo hay, me sorprendería, la verdad. Efectivamente. Totalmente vacías. Estaría bien aprender a poner loot fuera. No sé si se puede realmente. Vale, aquí no hay nada, hay un camión ahí, ahí estuvimos, vale, la base está looteada entera, básicamente. Forreston, GG. La base de Raven Creek ya la hemos mirado. Podríamos ir a la de Muldraw, y a Fort Crosstown. Que no me acuerdo si ya estuvimos y el mapa se me ha reiniciado, ¿vale? Me suena que ya estuvimos en Fort Crosstown, pero bueno. Posible, la verdad. Pim, 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 pim. Vámonos. No. Let's go. Ah. O sea que no puedo poner el chat en el juego. Ah, qué bien, bueno, no pasa nada. Lo tengo en el móvil. Mientras me quede batería, puedo ver el chat. Tengo que volver a ponerlo en ventana, gente. El chat, en el juego. Porque si lo pongo en ventana completa con bordes, que no me acordaba yo de eso, lo cambié. Digo, voy a ver si funciona ya. Nah, sigue sin funcionar. Si lo pones en ventana con bordes, no me puedo echar. Porque cuando saco el chat, pincho, o sea, clico para poder jugar y me lo quito. Me lo mete debajo. Absurdo todo. Sube el autobús, sube el autobús.
y le entras al autobús. Había que tunearlo un poquito en algún momento. Sí, vehículos militares han salido poquísimos. Ha salido mucho camión y mucha historia, pero lo que es tanquetas con llaves y movidas no ha salido nada. Nada de nada. Ha salido eso, que está roto. El paso de usar. No te mates, por favor, gracias. Vale, pues va a tocar ir a Muldraug. Yo juraría haber venido de allí ya. Aunque según esto venimos de Bluefield se llama, creo que esa ciudad de arriba. Creo que sí. Blue Isle. Hostia, tengo aquí los sopletes, tío. Espérate. Manía de darle a la llave inglesa. Espera, que viene otro. Joder. ¿Ya? Vale. Vamos a ver, apaga el motor un segundo. Métete dentro. Vamos a dejar los sopletes, que me acuerdo de lo que tenía encima. Y esto. Voy a coger un poquito de comida. Porque creo que en la guantera llevo comida de esta. Patatas y eso, pero bueno, por si acaso. Voy a coger un poquito de comida. Efectivamente. Hay comida. Voy a dejar unas pocas. Ahí. Y nos vamos. Vaya por Dios, ostión el camión. Verás cómo le ha reventado el motor. Me he sacado la motosierra. Es gilibili. Es gilibili el del... ¿Cómo se llama este? El... Hostia, no me sale el nombre ahora, tío. El DVD. El Dead by Daylight. El del asesino. Es el gilibili. El zombie de gilibili. No te creas tú que tengo yo muchas balas, tampoco. Del rifle este. Pues aquí tiré una caja. ¿Qué? Vaya. Tiene que venir el zombie de turno. Pues tiene con comidita, ¿eh? Con romero y pimienta, sal, romero y pimienta, ¿eh? Cuidado. Mantequilla. Y vino. Y atafa del espifo. La máscara ocupa el hueco de las... De las rodilleras, chavales. Maravilloso. Pimienta, romero. Bueno, la llevo, lo guardo dentro. Hay que conseguir un horno. Un hornillo. Un fregadero. Va a ser complicado. No sé, creo que hay que subir la metalistería al 2 o algo así. No acuerdo. O sea, de momento dejo esto aquí.
porque no tenemos dónde dejarla. Hay que coger un par de... Aquí poner un par de... Lo diré. De mesas. No me pegues un tiro al coche. Metí un tiro al coche. Me cago. Verás el motor. ¿Dónde lo manda? Uf, botaba 50%, ¿eh? Cuidado. Que no tengo mecánica. Que hay que subir la mecánica también. Cuando encontremos un sitio donde plantarnos. Joder, con el carrito, macho. Ahora no cabe el carrito, ¿sabes? Entra perfectamente para entrar, ahora no, no cabe. No sé qué coño se está... No sé en qué polla se está pillando. Se ha pillado. O sea, en fin. En el palo ese amarillo, como si lo viera. Vale. El maletero del este reventado. Ya te lo digo yo. Estupendástico. Pues vamos a ir para Rosewood. A ver que nos encontramos. Con suerte no habrá muchos zombies por la carretera. De todas maneras hay que subir la mecánica y la metalistería para intentar tunear el autobús, a ver si dura lo suficiente. Sorprendentemente ahora no corre. Quité los corredores, no. No corren los zombies, ¿eh? No toco nada de la partida. ¿Por qué no corren ahora? Ya no sois Naruto. Ya no son Naruto los zombies. No sé por qué. Pero no he tocado nada de la configuración de la partida, ¿eh? Cero. ¿No pasa de 50 el autobús? No pasa de 50, madre mía. Se viene paseo de lo bueno, además. Encima el carrito me va empujando hacia abajo, ¿lo veis? Va empujando hacia la derecha. Pues anda, que no hay paseo hasta en Bundao. La madre. Pam, pam. Lo que pasa es que ahora me da pereza soltar el autobús, porque claro, tenemos todo el loot dentro del autobús. Me daría mucha... A ver, si encuentro igual una caravana, si sí me cambio. Pasamos todo el loot y ya está, pero... Encontrar una caravana es muy jodido. Que encontremos una caravana, la verdad. O incluso un camión de los de mi mod, que creo que tengo puesto el parche ahora mismo. Ah, no, no lo tengo activo en esta partida, es verdad. No lo tengo puesto. Pero bueno, los vehículos de mi mod, como son tan raros, creo que era más que he visto dos en todos los que he jugado en mis partidas. Pero es aposta, porque son vehículos muy especiales. O sea, FBI no hay por todas partes, ¿verdad? Y menos en el 93. Y los camiones de centro de mando de la policía tampoco están por todas partes. Igual hay dos. Entonces, te encuentras uno, pues mira, date con un canto a los dientes. Al igual que el camión ese de materiales peligrosos de los bomberos. Que solo hay uno. Y si hay uno, da gracias. Uy, una alarma ha sonado aquí. Bueno, tenemos aquí la librería. Podríamos bajar a ver la librería. Aprovechando que están distraídos con la alarma. Podemos ir a ver la librería. Nos falta. A ver, carpintería. Tengamos el nivel 1 de todo, sastrería, subsilios y forja, que bueno, forja. Los de carpintería los voy a pillar todos. Pesca me lo voy a llevar porque sí. Cocina no me hace falta, pero me lo llevo, por si me matan.
Nada. Agricultura del 2. Bueno, cojo todo y luego los repetidos ya los miro. Me los tiro por ahí. La verdad. Andarme ahora mirando lo que tengo y lo que no. Pues como que no. Rebuscar uno. Que ya lo tenemos leído, con lo cual ya lo tenemos. Esto me lo leo. Pim, pim. Tampoco hay mucho loot, ¿eh? Y van a poner una. En el parche siguiente, que está en beta, van a poner una opción para bajar el loot a cero. Van a poner dos opciones menos de loot. Más bajo que la que hay. Yo estoy en el más bajo ahora mismo. Y aún así me parece que hay bastante loot. Pues va a haber otra más baja y luego la última que es cero loot. Eso supongo que será para testear algo. Pues no tiene sentido que no haya loot, ¿vale? Básicamente. Este lo tengo, con lo cual nada. Esto me lo leo. Pam, 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 pam. Vale. Los cojo todos y ahora vemos los repetidos y los voy tirando. Ahí no, bueno. El ratón en sus movidas. Pues es un juego que estoy dando mucho con colegas, es el Fallout 76. Curiosamente. Mira que lo abandoné hace tiempo. Pero como le han metido un montón de cosas, ya que el juego que hay ahora, yo no lo reconozco. No es igual que el que yo he jugado. Estaba todo bugueado y no había nada. Ahora han cambiado bastante. Sigue bugueado. Bastante bugueado. Pero bueno. 5 libros de nivel 2 de guerra. De agricultura. Pelita. A ver. Ahí. El zombie de los golpecitos me está poniendo nervioso. Vale. Por aquí tenemos otro repetido. Otro por aquí. Otro por allá. Vale. Tío, no veo con el botón este. Ahí. Carpintería al 3, lo tengo ya. Rebuscar al 2. No. Esto me lo llevo. Agricultura 1 sí. Voy a estar bien. Carpintería en 4 y 5. Pues tengo los dos, estupendo. Bueno, 3 y 4, no 4 y 5. Tapas volumen 1. Primeros auxilios. Vale. Pues toda la librería para sacar. Prácticamente. Toma, qué jugazo, por chulo. No sé dónde está el zombie, creo que está arriba. Ya vienen todos. Me encasquilla mucho el rifle, ¿eh? Hay que echarle una reparación ya. Bueno, los del edificio ese de ahí. Que se ha mosqueado. No le veo a ese. Por algún motivo no le puedo disparar. Ahora te pillé. Vale. Creo que no deberían venir. Se pondrán a comer ahí cadáveres y se quedarán ahí haciendo el monger, ¿no? Ese sí viene. Vale.
Vamos para adentro, dejamos los libros. A ver si me caben, porque... No sé si van a entrar, ¿eh? La velocidad... Justitos. Pero justitos, justitos. Echamos esto aquí. De esos tenemos dos, por cierto, el de conmigo. Esto va para tirar también. Piripipim. Buenas, Powets, que hoy no puedo ver el chat dentro del juego, no me deja. Por algún motivo extraño. Me tengo que leer en el móvil, que lo tengo ahí abajo. ¿Qué tal, tío? La bala de la recámara, chavales. ¿Qué nivel? Nivel superior. No te pongas a mirar la mecánica. Muerto gente por menos. No, que me rompéis el motor, cabrones. Igual que yo mirando el chat en el móvil. Sí, tengo, yo tengo el móvil. Normalmente tengo el móvil y en el juego tengo un chat. Lo que pasa es que no sé por qué hoy. Bueno, a ver si lo sé, ¿vale? Hostia, la cantidad de zombies que. Mira. Bueno. Le decimos que no había zombies, ¿eh? Mira. Mira Grapsy cómo está, mira. Mira el amor. Cuánto amor, de verdad. Siempre está petado. Esta ciudad siempre está petadísima de zombies. Pero petado, ¿eh? Sí, sé por qué es, a ver. En principio es porque he cambiado la resolución del juego, ¿vale? Por eso no me deja. Básicamente. Tiene que haber algún NPC por ahí, ¿eh? Tanto la alarma y solo pueden activar los NPCs, así que... Delmo. ¿Y tú qué tal? Pues ¿cómo vas? Como lo he dicho antes, he actualizado hoy el mapa, ¿vale? He metido el super parche al mapa, por si alguien lo quiere ver. Ya tenéis las 16 celdas nuevas de mapa, para que hagáis un paseo por ahí. Básicamente. Lo puse en el Discord también. Y ya, como he dicho antes, ya me ha enseñado Maxwell, que es uno de los creadores del mod este de la CRV y de los interiores. Me ha enseñado cómo va el tema y ya he hecho el... Tengo el parche ya casi listo para mañana seguramente de mi mod de vehículos para que tengan interior como el autobús. Con su interior propio, no es el mismo interior, lo he tenido que hacer yo, completo el tipo como se hace. He estado haciéndolo. Y tendréis en casi todos mis vehículos, tendréis un interior, lo más probable. Más probable. Disfrutando del Ringworld. Ah, estás con la DLC, ¿no? ¿Qué tal es? Oye, pues 25 pavos, ¿eh? 25 pavos la puta DLC, tío. Casi cuesta como el juego. Al final. Como se pasan 20 pueblos, a ver, ¿no? Que igual lo vale, ¿eh? Yo no lo he probado ni nada. No he mirado nada, la verdad. Prefiero que me lo diga alguien que lo tiene y lo está jugando. A verlo por ahí, la verdad. Pim. ¿Qué tal está la DLC? ¿Mola? ¿O qué? En Turquía eran como 7 veces el precio del juego original. Madre mía. Se han pasado poquito, yo creo. Esto es Northwood, ¿no? Sí, eso era Northwood, me lo he pasado. A la comisaría. Voy a lootear todas las putas comisarías del juego, chaval. Buscando el puto silenciador para la pistola, ¿eh? No verás. Tienes un clon embarazado. Yo es que tenía un mod que te permitía hacer lo mismo, tío. A mí lo que no me gusta de las DLCs estas es que lo que hacen es coger cosas de mods y meterlas de pago, tío.
sea, yo tenía un mod que hacía exactamente lo mismo. A ver, aquí será más balanceado, tendrá más funcionalidades, tendrá más movidas, seguramente lo más probable, ¿vale? Ah, por lo que he visto, tiene un montón de cosas para hacer genética con los niños y hacer niños probeta y todo. O sea, por lo que he estado viendo está bien, pero yo tenía eso en un mod ya. Más simple, pero estaba ya puesto en un mod. Entonces, bueno. Supongo que el mod lo habrán defenestrado para que la gente no se quede con el mod y no compre el DLC. Digo yo, ¿eh? Y ya está. Creo que me he dejado puesto el Barricaded War, no tenía que haberlo dejado puesto, pero bueno, ya no se puede hacer nada por ello. Estoy viendo muchas casas barricadas y eso no es así. Uy, ¿cómo está esto, amor? Otro camión de sus madres. Dos sacatanazos. Pasa que la katana se rompe mucho. Me ha salido un coche de mi mod. La furgoneta es de mi mod. Igual le hago interior a esa furgoneta también, ¿eh? Me lo estoy pensando. Porque ahora que sé cómo se hacen, como he dicho antes, va bastante bien la cosa, bastante rápida. Lo malo es que hay que ocupar celdas del mapa para hacerlo, pero bueno. He cogido celdas del mapa que están muy lejos. Esta furgoneta es de mi mod de vehículos. Del mod del mapa. De los vehículos del mapa. Para que lo sepáis. Mapa. Martillo está abierto. Un Altin, estupendo. Lo normal que te encuentres en un coche de policía en Estados Unidos. Un Altin. Pero tiene buena pinta, tiene muy buena pinta el DLC. Yo sé si lo rebajaran, tío, a 10 pavos o como mucho 12, me lo he pillado. 12, 14, algo así, ¿no? Ahí sí me lo hubiera pillado. Pero es que he visto que eran 25 y digo, tío. Yo es que estoy muy pelado ahora mismo de pasta. Bueno, siempre estoy pelado, básicamente. Me meten eso. Una tonfa. Me la llevo. Por si acaso. Ya no me he fundido las balas que he sacado de la caja. Las 120 balas, madre mía. No me corren los zombies, ¿eh? No sé qué ha pasado, pero había corredores en esta partida, ¿no? O los quita al final, no me acuerdo. Damos corredores. Creo, ¿no? O estoy yo flipando bellotos. Me estoy confundiendo con el multiplayer igual. Darme la llave, gracias por la llave. Que levantes. Ah, se ha levantado. Vale. No he llegado a tiempo. Ese se vuelve a agachar. Vale, me ha aparcado. Otra tonfa para el body. Bueno, aquí tiene que haber una cantidad. Han roto las puertas y todo. Tiene que haber alguno suelto por ahí. Me ha pasado un poco mucho. Pero lo vale, o sea, ¿vale 25 euros la DLC o se han pasado fuerte? Lo que trae vale eso. Pero bueno, si me dices que es una DLC de la hostia y vale lo que cuesta, pues bueno. Te lo puedo llegar a aceptar, ¿sabes? Dame balas del 5, cabrón. Ni una. Nada, tío, no hay munición del 5, 56. Me voy a llevar uno de estos. Ya está, ya tenemos silenciador, gente. De la pistola.
Ya tengo silenciador, porque creo que tengo el tubito, lo tengo en la gas. La plata de aceite. Creo, ¿eh? ¿Para un zombie las duchas? Tiene pinta de que sí. La verdad. Bueno, no, está fuera. Es que con el tema de los zombies, de lo de que los zombies van a los muertos a comer, se monta cada horda, chaval. Flipante, ¿eh? A Musta le petó el juego y todo, de la cantidad de zombies que le fueron en una partida. Con el Simón. La verdad. Esperemos que no ocurra. Aquí. Pero nunca digas nunca. Aquí ya está looteado esto, ¿no? Aquí están comiendo, ¿ves? Que no se come en horario laboral, hombre. Está cerrada la comisaría. Coño. No corren los zombies, no sé por qué. Los quité. No, es que me acuerdo, gente. Los quité o no los quité. Hostia, lo que hay aquí. Espérate. Igual corren de noche, ¿eh? Cambia la configuración o algo. No me extrañaría nada, la verdad. Parece que si me cuesta un poco más leerte, porque claro, lo voy a cambiar. Que si no, no puedo leer. Tengo que bajar la mirada abajo y me pueden matar. Voy a quitarlo de ventana. ¿Sí? Y ahora ya os puedo leer perfectamente en el chat. Vale. No, sin problema. A ver, yo es que he jugado mucho, entonces para mí está barato las horas. A ver, sí, a ver, las horas las da, pero el contenido lo vale. Quiero decir, o sea, lo vale. A ver, si yo sé que tú le vas a echar 2.300 horas, ¿no? Porque es un jugardo el ritmo, pero si hay cosas. Es que son cosas que los mods ya lo hacían, entonces es lo que me toca a mí mamonar. Que han cogido cosas que los mods ya hacían. Que te las metan de pago. ¿Mejoradas? Sí. Pero, uf. Pues me estoy quedando sin balas. Bueno, me estoy quedando sin balas. Me estoy quedando sin balas, prefiero a sacar una caja de 26 cajas de cartucho, ¿no? Esta la abro. A ver, por favor, juego, ¿eh? Cógeme estos cartuchos. Un mate con clavos. No tan mal, para mí. Madre mía, la katana del Averno. Con los cartuchos, recarga. La pila la guardas. Probando. A ver qué tal. Tiene muy buena pinta, pero no sé, de precio se ha pasado. Yo ya lo veía venir, que se iban a pasar de precio. Ya te lo dijo, ya te lo dije. Igual se va a costar 25. No sé si al final te dije 25 o 30. 30 me pasé un poco, pero 25 en el clavo. En el clavo. Te cuesta la DLC más que el juego. Prácticamente. Pero bueno. Es lo que toca ahora, la verdad. Claro. Todos los juegos van igual ahora. Vamos a entrar aquí. Nos pasamos aquí. Vamos a entrar dentro. A fumarnos un cigarrito. Y a dejar cositas. Por cierto, ¿dónde tengo yo el tubito para hacer el silenciador? Lo tenía, ¿no? Me lo he inventado. La latita me suena que la tenía. Aquí está.
Vale, tenemos silenciador para la pistola chetuska, que era esta. Ahí no es esa pistola en sí, pero bueno. Es otra pistola. Vale, perfecto. A la caja. Con tus balas. La tunfa. Fumate un piti. Y podemos seguir looteando. Bueno, ahora mismo nos hace falta encontrar, subir un poquito, creo. No sé cuánto hacía falta para coger el hornillo. El horno. Aunque tenemos aquí un microondas. Realmente con el microondas vamos servidos. Si pudiéramos coger un fregadero, sería la hostia. Hola, zombie, ¿qué tal? Había que buscar un fregadero en alguna casa. Me estajé por aquí. No me acuerdo cuando pedía de carpintería. Mira, uno de la cura, amigo. Ven aquí. Venga, es que ya un montón ya el rifle, ¿eh? Ahora puedes matar a ese zombie y dejar de gastar balas inútilmente. Gracias. Pero podemos coger esa de bomberos también. Creo que tiene arriba una cocina, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues sí, lo voy a coger de ahí. Voy a cogerlo de arriba de la casa, que tiene arriba como una sala de estar, digamos. La personal. Así no me meto más aquí, que esto lo tenemos despejado más o menos ya. Así no me lío más dentro de la ciudad. Aunque son las 9, ¿eh? Había que dormir. De hecho, antes de que vengan más zombies, vamos a dormir aquí. Ping, ping. ¿Habrá algo en la tele? Lo dudo. Ya estamos a día 18. Me extraña muchísimo que haya algo, pero bueno. Vale, cómete una lata de estas mismo. Tengo algo fresco para comer. Tomate. Comer el tomate. Y te echas a dormir un ratito ahora. Ahí. Vaya, por Dios, la niebla del Averno. La niebla del amor. Hay un zombie mirándonos en la ventana. ¿Qué haces? ¿Por qué te bajas del coche? ¡Qué manía de bajarse del coche! No sé por qué, han cambiado. Aquí tenía que estar esto, ¿vale? Lo de entrar tenía que estar aquí arriba. Han puesto mecánica. Y ahora, claro, como estás acostumbrado a darle arriba, le das a mecánica. Y te vas fuera del coche. Y como te pase una horda, estás muerto. Que ya me pasó una vez. Ya me pasó una vez. Vale, aquí mismo. Vamos para adentro. Para despejar esto. Hello there. Bomberos de la verna. ¡Ay! No te he visto. ¡Qué susto!
Venga, ¿qué pasa? ¿Que va a venir toda la horda hacia mí o no? No estamos a día de horda, ¿eh? Juego, no me líes juego, que te veo. Que te veo las intenciones malignas. Aunque bueno, tenemos agua ilimitada de momento. De momento no han cortado el agua. Nos podemos llevar este fregadero. Creo, ¿no? La inglesa para tubos. Dime que aquí hay una. Tenemos una en el camión, pero bueno. Para ahorrarme el viaje, me sirve. Una almádena. Tenemos dos. Hacha de leñador. Estupendo. Pues no. No va a haber aquí llave inglesa. Ya verás cómo está de mierda, ¿no? Cómo está de basura, tío. Bidón vacío, me vale. ¿En serio no va a salir una llave inglesa? La motosierra del amor. Luego las busca. Mira, munición en la de bombero. Luego la buscas no la buscas y salen 40 llaves inglesas. Cuando la busca, ni una. Y aquí no va a haber ninguna, por supuesto. Vale. La verdad que más o menos está despejado esto. Lo digo más o menos porque siempre habrá alguno. Voy a coger la llave inglesa. No sé si la tengo aquí atrás. Está adentro. Madre mía, ¿dónde viene tanta gente? Ahora a ver. Por favor, También en cuanto más mate van a venir, más vienen, ¿vale? Porque se juntan los cadáveres y más lejos llega lo que es el tufillo. Básicamente. Con el mod ese. Cuidadito. Vale. Vamos a dejar por aquí. Analgésicos, que no sé dónde los tengo. Ahí. Sonífero, las vendas. Esto lo voy a dejar aquí. El hacha leñador. El bate, la palanqueta. Me valía la llave para tubos también, ¿no? Voy a cogerlo, creo que sí. La llevo. ¿Qué peso? ¿Por qué peso tanto ahora? A ver. ¿Por qué he puesto esto aquí? Aún así peso un montón. ¿Qué llevo? No llevo nada. 8 kilos llevo. ¿Me estás diciendo que con reducción de 90% de peso me suma esto más peso de lo que llevo? ¿Por qué? ¿A qué se debe ese misterioso aumento de peso? ¿Al rifle? Ah, amigo. Al rifle, que pesa un quintal. Hola, zombies, ¿qué tal? Solo quiero coger un fregadero, por favor. No me amargues de asistencia, ¿eh? Que solo quiero un fregadero. Como luego no... Luego no pueda cogerlo de abajo, me voy a reír, ¿eh? O no tenga... El camión no tenga... ¿Qué es cogerlo? El camión no tenga agua, no tenga bidón arriba. Creo que sí, porque todos lo tienen, pero... Vamos a ver. Realmente. Vale, tenemos el armario y tenemos el fregadero del amor. A la primera, ¿eh? 50% de probabilidades de romperlo y a la primera. Maravilloso.
Vale, vamos dentro. Sí. El paratubo la guardamos. Vale, vamos a colocar esto. Voy a colocar aquí, que no molesta. A ver, ahora de la verdad. ¿Tendrá agua el grifo? Para tubos, vaya por Dios. Lo sabía, no sé por qué me lo esperaba. Eso. Como no han cortado el agua aún, creo, supongo que tenemos agua infinita, ¿no? ¿O no? Instalar lavabo. Ah, pues sí, sí, tiene barriles de agua arriba, ¿eh? Cojonudo. Ahora tenemos fregadero. Opa. Arriba, es que estos camiones tienen un techo. Aquí arriba hay un techo, ¿no? Obviamente. Y encima tienen todo el techo lleno de barriles, que le he visto. He visto las entrañas del mod cuando hemos estado intentando hacer el tema de adaptar el mío. Mi mod. He visto cómo está hecho el mod este. La verdad es que es ingenioso, ¿eh? Pero funcionará bien hasta que le quiten el bug de que el agua de los bidones sea limpia. Cuando se deje de ser limpia el agua de los bidones, ya veremos. A ver qué pasa. Cuando arreglen el bug de que el bidón te mete agua limpia en el fregadero, aunque esté sucio en el bidón, ¿vale? Ahí ya este mod te tendrá que buscar las habichuelas, ¿no? Vale, pues ya estaría. Nos falta una cocina. Y aquí arriba hay cocina, por cierto, ¿no? Me acaba de morder, what the fuck. ¿Cómo me has mordido? ¿Me ha pegado un bocado? No, ahí el... Pero tengo ventanas. ¿Cojones? ¿Cómo me ha mordido? Bueno, me ha intentado morder, no me ha mordido, pero... Estaba aquí el zombie y estaba yo bajando por la otra puerta y me ha intentado morder. What? ¿Qué clase de brujería es esto? Brujería. Creo que está arriba la cocina. La cocina igual no podemos. Igual hace falta la llave inglesa y me la he dejado en la casa. Veremos, a ver qué nos pide. O metalistería o algo de eso. Electrónica al 3, chaval. Bueno, tenemos la microonda realmente tampoco. No pasa nada. No podremos preparar tortitas ni nada de eso. Pero bueno, hay que subir la electrónica al 3, que va a ser un coñazo hacerlo. Por cierto. Un cuenquito. Esto me lo bebo. Hojas de papel. Y creo que aquí no había nada más de utilidad. Vale. Aquí está el vestuario, que supongo que no habrá nada de interés. Bueno, algún librito, ¿no? Voy a poner. Portaalimentos, que está todo podrido. Efectivamente. Uniformes de bomberos. Pues nada, vamos. Wey, fueron zombies, eran unos cuantos abajo. Toma, mate. Están por ahí comiendo. Pero ¿cuántos bomberos hay aquí? ¿Cuántos bomberos me he cargado ya? 400 bomberos en... la estación. Vale, vamos. Vámonos, átomos. Vamos a dejar esto aquí.
El ramen a la nevera. La harina aquí. La sopa. El cuenco. Un poco más. No estoy enfermo, habéis de cof cof, pero no estoy enfermo. Lo que pasa es que cuando hay un NPC que está malo, tu personaje también tose. Es un bug que tiene el mod de los NPCs. Pero no es, no hace ruido. Con ese, al toser no hace ruido, o sea, es como solo visual. Pues me voy a meter en la cárcel, ¿eh? A ver si encontramos munición. Voy a intentar usar armas de melee para no gastar más. Me voy a meter en la cárcel al lío. Lo que pasa es que no voy a hacer la base, estoy por hacerla donde la hago siempre, gente. Es que me encanta ese sitio, es muy tranquilo. En la casa esa del campo. Hay mucho árbol para talar. Más o menos está tranquilo. Más o menos. Tenemos para plantar un huerto atrás. ¿Estará el helicóptero? ¿Ahora ha salido el helicóptero? Aquí lo que va a haber es una masa de amigos bastante gorda. Me da a mí. Por los tirones que me está dando, tiene pinta de que va a haber una masa de amor. ¿Está el helicóptero? ¿No está el helicóptero? Está el helicóptero. Este helicóptero, tío. Del amor. Bájate del coche. Gracias. Al final te matan, ya verás. La katana. Me diréis, esa furgoneta, ese camión que está ahí es mejor que lo que llevas, ya, pero no lo quiero usar. Lo debería haber quitado de la partida, pero no lo he quitado. Porque no me deja, básicamente. Uy, viene un montón de gente, ¿eh? Que tampoco quiero romper la katana, que no tengo más. Y con la porra... Vale, se han quedado ahí en la valla. Perfecto. ¿Esto se puede reparar de alguna manera? No. Voy a dejarlo mirando hacia abajo y fuera de la hierba, a ser posible. Y vamos a intentar entrar a la armería. Voy a dar la vuelta. Si es que puedo. Ahí estamos. Pam, para, pa, para, pa, para, pa, pam, 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 pam. Uf, muchísimo zombie, ¿eh? A ver, tampoco son exageradamente muchos, pero... Se puede liar. Vale, aparca aquí. Vamos a ir limpiando. A catanazos. Y son unos pocos, ¿eh? A ver, si los mato de un golpe, vamos bien. De momento. ¡Ay, tu padre! ¡Ush! ¿Cómo sabía yo eso? Que iba a ocurrir algo parecido. Madre mía. No voy a gastar munición. Acabas usando munición.
Creo que quiero romper la katana. No me queda ninguna otra espada. La porra, pues como que no, ¿eh? Para esta masa no es buena idea. Pim, 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 pim. Uy, madre mía, lo que viene por ahí arriba. ¡Cuánto amor! En la cárcel. La cárcel del amor. Esto. Bueno, quedan menos, ¿eh? Quedan muchos menos, la verdad. Me puede salir una caja de balas de esto dentro. Pero creo que no me quedan balas ya. No, efectivamente. Vamos a espadazo. Ya son menos, ya son más manejables. En principio. Efectivamente. Uf, cantidad de zombies. Y son pocos para lo que suele haber aquí, la verdad. Si hubiéramos venido más tarde a la partida, hubiéramos matado aquí 800. Pam, 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 pam. Esto me lo puedo cargar con la porra sin problema, creo yo. Sin mucho esfuerzo. Pam, 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 pam. Ahora sí me tiene un descuento a la DLC del Ringworld. Si me la pillo, la pruebo en directo. Jugamos en directo un poquito al Ringworld. Tengo ganas de jugar otra vez al Ringworld. Le quitaré de todos los mods e intentaremos hacer una vanilla. Digo intentaré porque quitarle los mods al Ringworld es quitarle parte de su alma, básicamente. Pero bueno, una cosa semi-vanilla, quizá. Tampoco meter los 800 mods que tengo yo. Pero si meterle un par de ellos quizá de gráficos o algo, ya está. Tampoco nada. Bueno, ¿lo matas o qué? A porrazos en la cabeza, dobles además. Me voy a pillar un costipa de cojones, como no me meta cubierto ya. Pam 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 pam. Te levantes. Te pillé. Aprovechando el bug. Aprovecha el bug, así es. Tú puedes.
van a venir, cuanto más mate, más zombies van a venir. Como os he dicho antes, cuanto más muertos hay, el área en el que lanza la onda sonora el juego, que simula el olor, más lejos llega, ¿vale? Nos tengo que espaciar un poco los zombies. Creo que son tres casillas o algo así. Vale. Tienes hambre, lo sé. Es como no paran de venir. Y venir, y venir, y venir. Está cansado también. Ahora me meteré dentro de la furgoneta a descansar un poquito. Del autobús. Qué malos. Sería una opción quemarlos. Lo que pasa es que quemo toda la puñetera. Se quema todo el edificio. Yo quiero lootearlo, tío. Si una vez que looteé, me piro y ya está, ¿no? Y que los zombies vayan donde quieran. Lo malo es cuando atacan la base y matas 200 en tu base y tienes que quemarlos, porque si no te va a venir, en vez de 200 van a venir 1000. ¿Sabes? Es la movida que tiene el mod este. Vale, a ver, quítate la ropa mojada, por favor. Déjala por ahí. Que básicamente es todo, hija mía. Está caladita. Era Danete, ¿no? Ah, no, es Jerome. Danete murió ya. Ah, no. No, 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 no. Hostia, chaval, la que hemos liado. ¿Qué está la Danete? Esta es mi partida. Uy. No jodas, qué borra Danete. Sin querer la partida. Es que yo, un momento. Yo en autobús. El autobús ya me ha chocado. No me acuerdo, ¿vale? De la última semana, lo que hicimos, ¿vale? El autobús ya no me sonaba. Pero esta no es Danete. Espera, vamos a ver una cosa. No, no habré guardado. Bueno, vamos a esperar a que se seque. No me jodas, jeje. Bueno, hagamos como jeje Danete, ¿vale? Su hermano gemelo Jerome. Pero me he confundido partida, gente. Le cambiaré el título. O sea, las aventuras de Jerome. ¿Vale? No os preocupéis. He cargado la partida que no es, tío. Porque ahora he visto el interior, he dicho, es esta partida, porque yo lo dejé dentro de la caravana. Pero es que es verdad que Danete está en una caravana, tío. El autobús es mi partida. ¡Ojo! Fue sin querer. Pues sin querer, ¿qué pasa, Alex, tío? Muchas gracias por la sub. Máquina. Fue sin querer. Uf. Madre mía. Bueno, habéis visto una hora, bueno, un stream de mi partida privada. Básicamente. Es mi partida privada. Que no me acordaba yo de que era el gelón este. Que está por cierto lleno de mierda. Parece que se ha cagado encima. O sea, lávate un poco, tío. O sea, guar. Parece chiste, pero de verdad fue sin querer. Pues o sea, ya da la sub, ya no la puedes quitar. Alex, ya la sub es para mí. Ya la sub es para mí. Ya la puedes quitar. Si la quitas te baneo. ¡Qué nombre! Tanta rita, rita lo que sea no se quita, efectivamente. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va todo? Oye, podría aprovechar a lavar toda esta mierda, la verdad. Sinceramente. No, pero no lo metas ahí, no lo metas ahí. Por aquí. Y lavamos toda la ropa. Todavía me llegó una sorpresa en la cuenta. A ver, tampoco una sorpresa muy grande que están baratas las subs de Twitch. Tampoco. Que están muy baratas, ¿eh? O dices tú en tu cuenta, ¿qué pasa? ¿Que no toca la lotería o qué? ¿Te tenemos que secuestrar? Ah, vale. Ya, estás como yo entonces, que te gastas 10 euros y dices. ¡Dolor! ¿Sabes? Te duele así algo en el pecho. Aunque puede ser el colesterol también, pero bueno. Yo pienso que es. Eso es real, sí, existe. Los 10 euros existen, Alex. Dura un número de cartera. Joder. Que está la cosa muy mal, ¿eh?
¿Estoy muriendo por el peso o me lo parece? Sí, efectivamente. Estás muriendo por el peso, amigo. Lava las cosas rápido que te mueres. No sea la primera vez que me rompo la espalda de un personaje por el peso. Ponte la tele, que no sé si van a echar algo ahora, pero ya el día 20 creo que hay televisión, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero creo que el día 20 ya la tele caput. Llegamos tarde a la televisión. Bueno, voy a leer... Carpintería al 2, que no lo tenemos. Tengo este libro repetido, por cierto. Ese también. O sea, tengo el 1, el 3 y el 4, ¿vale? El 2 no, el 2 para débiles de espíritu. Pues me leo este, que también lo tengo repetido. Así pasamos un rato, luego dormimos y esas cositas. Suelto un helicóptero. ¿En serio me ha soltado el helicóptero en la caja en el mapa de las caravanas? Será verdad. Y será verdad que me ha soltado el helicóptero en la caja de loot en el mapa cerrado este de las caravanas. Maravilloso. Es estupendo, ¿verdad? Buah, es un horror, ¿eh? El dinero ahora mismo está fatal. Y ya te digo, ya voy a encontrar trabajo. Si no fuera por los apaños que hago yo por ahí, estaría la mierda. No estaría haciendo directo, lo vas a probar. Vale, vamos a dormir un ratito y ahora looteamos la... Aquí me dejan. Bueno, primero voy a hacer una cosa. Voy a comprobar si... lo de la partida, porque creo que me he equivocado de partida, ¿eh? Hoy estoy un poco espeso, tampoco me lo tengáis en cuenta. Pero esta no era la partida que estábamos jugando en directo. Bueno, voy a seguir con esta, ¿eh, coño? Sigo con esta y... y ya mañana, cuando toques, le cambio el título, gente, y le tomo por culo. Las aventuras de... ¿cómo se llama? Jerome. O Jerome. No es... de Jerome. Ese sería el 1. Da igual, el 4. Van muy de chila seca, no me acuerdo. El número lo pongo ya cuando juguemos con la otra. Y me equivoco. La he visto al interior, tío, y digo, va, no es esta partida, pero bueno, ya que estamos jugando. Como va totalmente tapado el personaje, no sabía que era el otro, el tipo. Qué maravilla. Tengo la cabeza loca, loca, perdí. La cabeza loca, loca, loca. Vale, vamos para afuera a morir. Apaga esto que se gasta la batería del coche. Ahora es que 200 zombies fuera de... pues no, no hay ni uno. A ver. Por ahí he visto una lata que tenía que estar en el suelo, no sé dónde está. Tú fuera. Aquí está. Ahí el primero. Bueno, ya que estoy, pues seguimos con esta partida, ¿no quieres que os diga? Ya mañana pues jugaremos con Danette, la Danette real. Ya decía yo, ¿desde cuándo tengo yo la katana de Kilby? Y el de 500, Alex, y el de 500, y el de 100, que existen más de 10 euros. Hay un mito que solo los ricos poseen esos billetes. Es como el Yeti o... es una simulación, sí. Estamos en el Matrix. En la Matrix. Es una Matrix. Cuidado la gorda. Cuidado, ojo lluvia, cuidado barro. Bueno, la gorda no, la grosa, ¿no? Podemos decir gordos. En Twitch, lo siento.
perdonarme, gente con sobrepeso, en las cuales me incluyo. Es que luego se ofenden, ¿sabes? La puta es que los hemos matado fuera, a ver si me da la llave ahora. Mira, aquí hay gente. Darme la llave. Hubiera estado cojonudo que el preso tuviera la llave de la prisión. Ha sido magnífico, la verdad. Madre mía, la espada del amor. Dame la llave. Vale. Se va masticando, tío. Este zombie va masticando. A mí no me engaña. La otra vez que un juego jodido juega a Zomboy. En una cura que purificaba la selva de los zombies. Yo llegué a matar 11.000. Bueno, 12.000 nos quedamos, creo, al final. 12.700 o algo así. El personaje aquel. Que aguantó 4 meses vivo. Creo que maté casi 13.000 zombies, si no recuerdo mal. El bueno de Adrian Shepard. Adrian Shepard, el cheto. ¡Ojo! ¡Ojo el pepe! ¡Limitado! ¡Bah! ¡Otra! Gracias, muchas gracias, pepe, tío, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el falente? ¿Os habéis cansado? Ahora después iré yo otra vez, ¿eh? Mira, una espada. El buen Fallout, tío. Muchas gracias por el Prime. Cansado, ya sabes, cansado. Madre mía. Menudo viciada que le hemos metido al Fallout, tío. Le estamos dando al Fallout. Lo que no está escrito. ¿Por qué solo hay armas rusas? Dame rifles de América. Dame balas de los rifles americanos. Que estamos en Estados Unidos, cojones. Madre mía. Gracias por darme una caja de munición. Tela, que solo hay armas rusas, la verdad. Me parece estupendo. Ah, es verdad que jugaba hoy. ¿Quién juega hoy en Madrid? No. Antes habéis comentado algo de que había fútbol hoy. A ver, por favor, déjame girar la cámara mientras vacío el cargador. El cargador. ...50 balas, bueno, ni tan mal. Creo que no hay más munición en este lugar, ¿no? No sé si por la zona de las celdas había como un... ...unos... ...unas salas de seguridad, digamos, ¿no? Me la juego a meterme... Bueno, me la voy a jugar. Tiene la puerta abierta y el zombie decide tirarse por la ventana. Estúpido. Me parece maravilloso el zombie. La verdad. Van a los cadáveres, ¿eh? Están yendo los cadáveres, los mamones. Hostia puta. ¡Calla ahí, chaval! No me la voy a jugar. No me la juego al pasillo del amor, ¿eh? Hostia, el pasillo... Ese sí que es el pasillo del amor, ¿eh? Ponte el rifle. Vaya, sí, sin balas. Estupendo. ¡Parta! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Sh, cuidado.
No sé si va a haber más munición ahí dentro, ¿eh? No sé si merece la pena estar más a tiempo aquí dentro. La verdad. Creo que no había. Había alguna caja de municiones, pero poca cosa. A ver que nos vamos a alargar muy fuerte de aquí. Arranca, que vienen. Arranca, que viene la masa. Pim, 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 pim. Va a dar la vuelta otra vez. Aquí. El helicóptero es que chupa un montón de combustible. Pero tiene 500 kilos de maletero. Bueno, de maletero, ¿eh? De hueco para meter cosas. Va a estar mal, ¿sabes? El juego. La cantidad de zombies que hay dentro. Vale. Conduciendo mientras metes balas en el cargador, ¿eh? Nivel leyenda, chavales. Tiene cuatro brazos el cabrón. En uno sujetas el cargador. Con el otro metes balas y con las otras dos manos, pues, sobre el volante. Tiene todo sentido. Quien no haga eso es un parguela, ¿no? Voy a salir por esta carretera porque me lo estoy viendo. Bueno, igual no ha sido buena idea. Madre, cómo están cómo están los campos, ¿no? De amor. Pues mañana, a ver si no me equivoco otra vez de partida. Ahora comprobaré si no lo he borrado, porque hemos estado haciendo testeos de los mods y el tema de los interiores que estoy haciendo, el mapa, que también he tenido que arreglar varias cosas hoy del mapa, porque han metido un parche en el juego, han tocado los desarrolladores y claro, ahora hay que hacer una cosa especial para meter mi mapa, básicamente, hasta que lo actualice para la 42. Hay que ponerlo el primero en la lista y todo. Bueno, una movida, la gente estaba rayada porque no lo podía poner en multiplayer. Y yo, joder. Madre mía. El follón. Y todo porque han tocado el mapa. Han dicho, a mí me dijo un desarrollador que no habían tocado nada del mapa en el parche, pero es mentira. Es mentira porque ese coche no lo he visto nunca. Porque hay más zonas en el mapa nuevas. Yo he visto, hay una zona que está fuera del mapa, que no se ve en aquí en el minimapa, no se ve. Y hay edificios y todo, o sea que... Se sale de colar en el parche, se sale de colar algo del mapa. Y ya me han jodido, porque justo en la zona en la que está mi mapa, la editan. Han metido un bosque ahí, que no sé por qué han metido bosque ahí. Y... Hay que cambiarlo de orden de carga, básicamente. Tampoco es una cosa muy hardcore, pero bueno. He tenido que hacer un parche para cambiar cositas, ¿vale? Movidas. Pues no, para Muldra, bueno, me voy a ir a cenar, eso sí. Lo vamos a dejar de camino a Muldra. A ver, ya decía yo, chivo. Digo, si yo en Muldra ya he estado. Claro, el otro personaje estamos haciendo el camino a la inversa. Venimos de Muldra hasta aquí, estábamos en Forrestone, que me acuerdo. Estamos en Forrestone, en donde dejamos la caramón de las cajas. Ahora sí me he acordado. Como ese también estaba en Forrestone, pues me he liado. ¿Vale? Si es que no puede ser. No me sonaba el autobús, digo, no sé. Igual cogí un autobús en el último directo o algo. Pues no. No, hijo, no. Yo y mi memoria maravillosa. La música del combate no se quita, ¿eh? Madre mía. Pim 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 pim. Otro camión de esos. El juego diciendo, cógelo ya, coge un camión de esos, que está cheto, cógelo.
La he visto como 5 hoy. Vendados. Madre mía. Pues el pasadito es largo, ¿eh? Lo voy a intentar dejar en el cruce de Woodlock. A ver si llegamos allí. Además se nota que es mi partida porque hay 800 millones de zombies más que en la otra. Esta, mi partida, que era esta, la de privada, tiene la población más alta. O sea, va creciendo más rápido que en la otra. Pues yo me lo pongo en chungo. Y también decía yo, joder, si no corren. No me extraña a mí que no estuvieran corriendo los zombies. Claro. Mira, uno de la cura, ven aquí. Amigo, has sido liberado de tu pena. Por un zumbao que va en un autobús de colegio. Y ya me he vuelto a quedar sin las balas, ¿eh? Otra vez. Me he vuelto a quedar sin balas otra vez. Y ahora voy a ver, antes de irme a cenar, voy a comprobar si tengo la partida. Porque igual la he borrado, ¿eh? La de Danete, igual la he borrado, sin querer. Estuve haciendo limpieza de partidas, e igual le mando tomar por culo. Veremos. El autobús hay que jubilarlo, ¿eh? O tunearlo o jubilarlo, porque va más lento. Que sí, que es por el carrito este, ¿vale? Pero va a 50, gente. No pasa de 50. Bueno, el coño, no llega a 50. Va a 30 y... No, sí va a 50, ¿sí? O por lo menos eso me dice, que el máximo es 50. Debería ir a... Es que no veo. A 30 y... 32, ¿no? 33, no veo. Como lo he puesto en ventana, no veo el marcador de la velocidad, gente. Veo el 30, pero no veo dónde acaba el 30. Es una mierda. Tengo que hacer la ventana más grande. No sé para qué toco la resolución, la verdad. Uy, ese coche ahí en mitad de... Y ese camión ahí en mitad de... De la hierba. Es raro. Está en Cuenca, Mudro. Está todo por culo. Ah, estamos llegando ya. Estamos llegando ya al cruce, creo. Eso no es Mudra, aunque eso es Bet. Creo que es Bet for Fall o como se llame. Bet for Falls, creo que se llama el mapa ese. Sí, ya estamos llegando aquí a esa cruz. Pues aquí lo voy a dejar. Y no morimos, porque para cruzar esto con el autobús va a ser la odisea. A ver si puedo pasar por la carreterilla hasta que subo. Aquí se ha despejado. Ese tironcito es de carga de zombies, ¿eh? Ese tironcito que ha metido es de prepárate que se viene. Seguramente aquí en Mudlock te estará petadísimo esto. ¿O no? ¿O me ha engañado? Que por lo que veo es probable. Bueno, vamos a las 9, me voy a ir a cenar, gente, lo voy a dejar aquí. Pero vamos a dejar aquí, que está muy tranquilita la cosa. Delante de Mudlock. Y mañana voy a continuar. Creo que voy a continuar con la partida de Danette si la tengo. Voy a ver si la tengo aún. Porque si la he borrado, jugaremos con este. De eso que vas borrando partidas, porque tienes 20 de estar haciendo testeos de mods, cuando estoy haciendo con los mods míos.
Salgo y entro, salgo y entro, me está haciendo guardos al rato y luego acabo con 50 partidas y tengo que ir borrándolas. Pues para borrarlo rápido, le doy rápido al clic, ¿vale? De borrar, 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 borrar. Igual me llevo la de Anet. Por el medio. No debería, pero igual sí. Es muy probable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora muerto. Con honor y gloria. A ver si ahora quiere salir el juego de la partida también. Gracias. Esta es Danette. ¿Verdad? A ver, ¿es Danette? Esta también, vale, está aquí la partida, gente. Esta es la partida que debería haber tocado jugar hoy. Y he cargado, oh, man. Prácticamente iguales vestidos, con el casco azul, no sé qué, lo único, el pantalón, que no me acordaba, ¿vale? Y estaban los dos en un interior. He dicho, este. ¡Pum! Y no me he dado cuenta que era un autobús. Y ya he seguido jugando, me he liado a matar zombies. Y se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno. Creo que le acabo de cargar la partida. El doble clic. Me clica doble el ratón, gente. He pinchado en ella y me ha cargado la partida. Pues nada, ahora cuando cargue me voy a cenar. Básicamente. Y mañana, si no por la mañana, por la tarde, pues jugaremos un poquito más al Zomboid. Continuaremos con lo que tenemos que haber jugado hoy. Básicamente. Es que estaban los dos en el Forrest, o sea, los dos personajes en el mismo sitio. Uno estaba en los búnkers de la derecha y el otro en los búnkers de abajo. Creo, ¿no? Me suena, lo hemos dejado personaje. Este personaje creo que estaba metido por ahí en Forrest en algún lado. Unas cajas que había al lado de la torre de control, creo. No me acuerdo. No recuerdo muy bien. Sé que está aparcado ahí el coche, pues lo dejé aparcado. Pero vamos, que estaban escasos 100 metros uno de otro. Curiosamente. Es el fin de los tiempos. No sé si vosotros lo estáis viendo, pero yo sí. Es que a veces cuando cargas partida no se ve esto. Vosotros veis el menú principal. A veces. Por lo que he visto yo en los directos, veis el menú principal mientras que yo veo la carga. Buenas, Darko, tío, ¿qué tal? Pues me pillas que no voy a cenar. No, no, no. No, es que soy imbécil. Entonces, como soy imbécil, yo he cogido y en vez de cargar esta partida, que es la que tocaba jugar hoy, he cargado la mía privada. Como los dos estaban en el mismo sitio, en la misma base militar, en un interior de estos de caravana, iban vestidos exactamente igual, menos el gili este que lleva y el pantalón, van idénticos. He cargado la partida que no era, y estoy jugando contra el partido. Está jugando con el Jerome. Es mi partida privada, que juego fuera de directo. Y nada, me looteo a la cárcel. Así de jajas. Claro, esta sí. Y esta está en Forrest. A ver, ¿a que sí? ¿O me fui? No, sí. ¿Ves? Están forrestando las cajas. Y el otro personaje estaba aquí arriba, a la derecha. Y me sonaba, amigo, si yo he estado en Muldraug. Y vine de allí. Me ha rayado un poco al principio eso, pero bueno. La diferencia es notable, ¿eh? O sea, de un autobús con un carrito a un Mustang con una caravana. Pero bueno, en fin. Me lía a matar zombies y se me ha ido la vida. Pero bueno. Esto que te sales del vehículo, te pones a matar zombies y no piensas en que estás jugando. No paras. Si es que... Ya sabía yo que yo tenía la pistola cheto, tío. Yo tenía la pistola cheto y cuando he visto la otra pistola también me ha tirado un poco. Digo, bueno, ya sigo la partida, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí. Mañana jugamos con esta señora, que esta sí es Danette, ¿vale? Esta es Danette. Mañana toca Danette. Esperemos que no me equivoque de partida otra vez. Como he estado liado con los mods, testeando, he dejado un montón de guardados, los he estado borrando y pensaba que lo había borrado. Y luego se me ha puesto la otra primero y he dicho, pues este. Y ahí está. Y me he liado, gente. Pero bueno, habéis disfrutado de una matanza de zombies que en la otra partida seguramente aún no hubiéramos visto. Porque en esta partida hay muchos más zombies que en la otra. Así que ni tan mal. En fin. Muchas gracias por pasaros. Muchas gracias a Pespe por el Prime. A Alex por la sub. Máquinas, los dos. Y nos vemos mañana si no se me olvida.
¿vale? Acordaos que tenéis mi mapa actualizado con las zonas nuevas. Tenéis, mañana tendréis los interiores de esto para mi mod de vehículos, que he estado con el creador, me ha estado ayudando a hacerlo, ¿vale? Ya os tengo listos, lo subiré. Si no lo subo esta noche, lo subo mañana. Y nada, gente, lo dicho. Muchas gracias por pasaros. Y adiós. ¡Gol! Ay, no suena, tío. Que alguien canjee el gol, por Dios, que está por ahí para canjearlo, joder. Por una vez que me tienes que usar el sonido, no lo sabes. Este. Lo he dicho, me voy a cenar, gente. Me veo mañana. Adiós.